Pues buenos días, buenas tardes y buenas noches. Yo soy Hidracon y me acompañan en esto que es el Rincón del Gamer. ¡Qué fren! Y bueno, pues vamos a hablar de los juegos que esperamos para el próximo año. Exactamente, amigo. Que no son muchos, la verdad es que ya pasó la época. Acuérdense que la época de los videojuegos, de los lanzamientos, son los anunciados. Son en la E3, ¿no? Ahí por el mes de junio, julio más o menos. Muchos de los lanzamientos se dan en el mes de septiembre, octubre y noviembre, que son las fechas de... las fechas ya prenavideñas para vender lo más posible, ¿no? Así es, y ya a partir de aquí, pues ya son poquitos los juegos que salen, solamente algunas exclusivas por ahí, pero... pues bueno, a lo mejor podríamos ahí adelantarnos qué juegos podrían salir o qué esperamos que salgan el próximo año. ¿Vale? Ojalá, al menos tenemos la esperanza, ¿no? Al menos de exactamente. Que... exactamente, a ver qué podemos anticipar por ahí. Pues bueno, aquí iniciamos. Pues vamos a empezar contigo. Yo te quiero preguntar a ti, ¿no? ¿Qué juegos esperas tú o deseas que salgan para este año? Pues de inicio espero que ya por fin salga algo de God of War para la PlayStation 4, que la verdad es un juego que ya anunciaron hace como dos o tres, creo que fue hace dos E3, hace dos años. Y a la fecha, pues la verdad hemos visto muy poquito, prácticamente nada. Y es un juego al que en verdad le traigo muchas ganas. Se veía muy bien en los trailers que anunciaron, pero pues así como que también nos han traído muchas noticias nuevas del juego. Espero que 2018 sea el año en el que por fin podamos ver a Kratos de regreso. Sí, la verdad es que God of War es un juego que se ha prometido mucho, hemos visto muchas cosas buenas. Pero como dices tú, solamente en trailers, ¿no? Hemos visto algo bueno. A mí la verdad, mi opinión es que no me ha gustado nada la nueva caracterización de Kratos. Uh-huh. Ya un Kratos ya viejo. Exactamente. Con su hijo, en esta parte de los trailers que han sacado. La verdad no me gusta, me hubiera gustado que respetaran a lo mejor su edad. Pero ok, vamos a entender que pues... como todo ser vivo tiene que envejecer y pasar a otras nuevas etapas. Bueno, yo también hubiera preferido que en lugar de créditos metieran un nuevo personaje. Podría ser. Quizá arriesgando un poquito la franquicia, pero sin quemar ya tanto a créditos, ¿no? Porque si ya tuvimos a créditos contra los dioses griegos y todos los olímpicos y demás, pues como para qué mandar al mismo personaje contra otro tipo de dioses, ¿no? Los nórdicos ahora. Como que eso fue lo que como que no me terminó de convencer del todo. Pero pues bueno, al fin de cuentas lo que valoro más de este juego sin duda va a ser el gameplay, que me imagino que va a ser brutal, ¿no? Sí, eso esperamos, que un juego sea muy bueno, y a lo mejor por eso lo están retrasando tanto y nos están dando más como pequeñas pinceladas de lo que va a ser. Y ojalá, es un juego que esperamos mucho, que es God of War. ¿Y tú qué juego esperas para este 2018? Sí. Híjoles, pues hay varios juegos, uno de ellos que también creo que por ahí ya está anunciado, a ver si tú ya me corregirás de mi error, Resident Evil 2. Resident Evil Remake, ¿no? Así es. Sí, porque no, según esto no iba a ser el port, no iba a ser un remake. Remake, ¿no? Desde ceros, sí, hay que entender la diferencia entre un remaster, como dices, un port, y un remake, ¿no? Que el remaster pues es el mismo juego, es exactamente lo mismo pero hecho en HD, ¿no? Es solamente como escalado para que se vea bonito en tu tele HD. Exacto. O sea, pero las mismas gráficas prácticamente, el mismo sistema de control, todo, ¿no? En un remake rehacen todo el juego, desde gráficos, el código, quizá le lleguen a cambiar hasta ciertas cosas del juego para que se acoplen lo mejor posible, ya sea las consolas nuevas o la PC. Así es, entonces yo espero un Resident Evil 2, que fue, la verdad fue muy bueno, yo creo, considero yo uno de los mejores Resident Evil. Habrá quienes digan que hay otros mejores, pero para mí fue uno de los mejores Resident Evil 2. Y bueno, pues vaya, dos de los personajes principales que hicieron historia salen en este juego, que es Leon Claire. Y Claire. Pues bueno, pues, estamos esperando, yo al menos lo estoy esperando y ojalá se haga realidad. Y de hecho es uno de los juegos Resident Evil 2 que creo que es de los favoritos para la mayoría de los gamers, ¿no? La mayoría de los fans de Resident creo que van a preferir mucho de Resident Evil 2 sobre los demás. No digo que los otros sean buenos o malos, pero como que Resident 2 fue la onda. Sí, fue un auge totalmente y completamente. Creo que es un punto de partida en cuanto a todo lo que fue Resident. Aunque haya sido uno de los primeros juegos, creo que la verdad sí marcó mucho Resident Evil 2. Y pues bueno, pues, si me faltó mencionar, ¿no? A Leon,
y a Kruger, que aquí fueron protagonistas, y vaya que cada quien hizo un buen papel en este juego, ¿no? Y era algo de lo padre también de este juego, que tenías como dos historias por vivir en un mismo juego, cosa que no se veía mucho en esos tiempos. Exactamente, ¿no? Aunque sea medio tedioso andar, tenía el juego en dos CDs, ¿no? La parte de Leon y la parte de Leon, como bien dijiste ahorita. Pero pues bueno, ojalá salga este juego. Capcom, ya no te hagas de rogar, y creo que tienes muy buen material para reciclarlo, volverlo a hacer y hacer cosas buenas. Sí, sobre todo que nos entregue un buen remake, ¿no? Que no sea como los ports que nos ha traído antes, o que lo quiera adaptar a los últimos Resident que salieron. No. No, que lo deje con su esencia, pero o sea, mejorada, ¿no? O sea, con las nuevas características que puede dar la última generación de consola. Así es, que lo tengas con la nueva tecnología de motores gráficos, con los nuevos controles, pero no hagas tarugadas como hiciste ya con otros juegos, ¿no? ¿Sabes cómo? ¿Qué me daría muchas ganas de ver? ¿Cómo lo corre Xbox One X? ¿Cómo lo corre? ¡Ah! ¿En 4K? En 4K. ¡Wow! Sí. Se vería impresionante. Tengo las ganas de ver cómo se vería en ese... Creo que sí estaría algo épico verlo ahí, ¿eh? Son de esos juegos que dices, me gustaría verlo con esta calidad, sí, ¿no? Sí, exactamente. Y digo, yo no sé mucho de que hay que 4K, que... a 60 cuadros, pero ese juego así lo quiero ver así. O por ejemplo Nemesis. La verdad, hay juegos donde rehicieron a Nemesis, como este juego, creo que es Raccoon City, el juego, o Operación Raccoon, donde rehicieron a Nemesis, y la verdad ahí sí parece todo menos Nemesis, porque hay que recordar que Nemesis nació en el Resident Evil 3. ¿Tres? De hecho sí se llama el juego Resident Evil Nemesis. Y la verdad es que sí te daba miedo. Nemesis sí, te daba miedo. Sí, de escuchar Stars. Exactamente. Y ojalá sí ver ese diseño, pero ya con gráficos nuevos. No, sería impresionante. Ojalá lo respeten y lo hagan. No, es lo que queremos ver. Pero bueno, vámonos con otro juego. Ahora tú, ¿cuál desearías ver en este? Hablando de remakes y de este tipo de cosas que ya estamos hablando, uno que también ya se anunció de algunos E3, que fue el de Final Fantasy VII. Yo nunca tuve la oportunidad de jugar ese juego en su momento, pero la verdad, actualmente, si sacan un buen remake, créeme que sí sería de los juegos que compraría. Ok, sí, la verdad, yo te voy a ser honesto y sincero, no soy muy fan de esta saga. De hecho, la llevo a confundir mucho con algo así, algún juego similar, donde sale Mickey. Es similar, porque Final Fantasy son personajes... Kingdom Hearts, los confundo, la verdad, los confundo. Sé que no tienen nada que ver, pero siempre los confundo. Pero de hecho sí tienen que ver, porque los personajes de Final, algunos salen en la de Kingdom Hearts. Entonces tiendo a confundirlos, ¿no? En esa parte, pero... los gráficos también que nos mostraron por ahí en el E3 del Final Fantasy nos dejaron a todos bocabiertos, a los que son fans de la franquicia, que sí, no son poquitos, de verdad son muchos, todos hypeados cuando lo anunciaron. Exactamente. Para de pie en el evento, fue una cosa esa escena del carro, o sea, se quedaron todos así de ¡ah! No, la verdad, ojalá saquen un buen juego, se ve que es bueno. ¿Sabes cuál, como cuál lo comparo yo en calidad de juego? Con Shenmue. De hecho, el siguiente iba a ser Shenmue 3. Ajá. Bueno, ya terminamos de hablar de Final y nos pasamos al Shenmue. Bueno, digo, lo comparo porque la verdad los gráficos se ven buenos. Pareciera que es una historia como el de Shenmue, no sé si lo sea. Pero creo que es un gran juego y pues ojalá ya se nos venga para el próximo año y lo podemos probar pronto, ¿no? Sí, de hecho, bueno, ya es uno de los juegos que en verdad espero. Se veía... muy bien la calidad, como dices, gráfica, se veía muy atractivo en ese aspecto. Y bueno, la historia, como digo, no lo he jugado yo, pero por lo que todos dicen y por lo que todos alaban a Final Fantasy VII es por su historia, ¿no? Así que bueno, pues será bueno dar un primer vistazo de mi parte a este juego. Y que bueno, aprovecharemos que ya viene el remake para jugarlo por primera vez. Sale pues, eso es Final Fantasy 7 o 15? 7. ¿7? El 15 es el que acaba de salir, creo, pero van a anunciar el remake del 7, que es el que tengo ganas de jugar. Okay. No me atrae tanto el nuevo, de hecho, me atrae más el remake. Pues bueno, vámonos. Vámonos al siguiente. Seguramente la pregunta es ¿cuál va a ser? Híjoles, no, tú me pusiste con la espada y la pared. La verdad es que espero que saquen un juego que he estado esperando durante muchos años y ojalá salga ya pronto. También ahorita ya estamos como que parece que en remakes, ¿no?
escuché por ahí, porque no, no es nada oficial, de un juego que fue muy, muy difícil en su época, donde tres personajes se unieron a otros dos personajes y hicieron un juego estilo Beat 'em Up, que es al puro estilo Double Dragon. ¿Y cuál juego es? Battle Dwarfs con Double Dragon. Ah, ¿no? Sí. Por ahí hay rumores, estoy viendo rumores que lo van a sacar y remake. Pues ojalá, porque... Bueno, tristemente Rareware, que es el encargado de traer Battletoads, como que ya también se quedó haciendo puro juego chafita para Xbox y mucho Kinect y no sé qué tanta cosa. Y realmente lo que nosotros queremos es ver a Rare desarrollar este tipo de juegos, ¿no? Ya sea Battletoads, sus franquicias como Conker, First of Dark y demás, ¿no? Las franquicias fuertes de Rare. Así es. Porque la verdad, todos sus personajes, si te has dado cuenta, han salido en otros juegos, en otras entregas. Por ejemplo, tenemos las Tortugas Ninjas que fueron anunciadas y van a salir en una expansión de lo que es este nuevo juego que se lanzó, de Injustice 2. No, los Battletoads, ¿no? No, fueron las Tortugas Ninjas. Tortugas Ninja. Pero estoy hablando, ¿no? Ah, de las... sí, en Injustice 2. Pero estoy hablando de las Tortugas Ninja de los 80, de la época de los 80. No estamos hablando de las más recientes, de las películas. Y no, la verdad, a mí en lo personal no me gustaron. El diseño de las... No, y también como que la historia tampoco. No me gustó ni Shredder. Los únicos que te puedo decir que a lo mejor sí me agradaron cómo fueron caracterizados fueron Vivo y Rocoso. Fueron los únicos que sí como que acepté. Lo mejor de eso fue Abril O'Neil, güey. Era Fox. Bueno, era lo mejor de la película. Eso fue el atractivo de la película, sinceramente. Pero de ahí en fuera, la historia, los personajes... cómo estaban vestidas. Yo sentía que las tortugas ninjas, en vez de parecer ninjas, parecían vagabundos. Así. Sí, de hecho sí, o sea, como que te quedas y nada que ver. Exactamente, y sin embargo la película de los 80, esas tortugas ninjas, aunque eran botargas, a mí se me hacía como que una tecnología nueva, ¿no? O sea, yo era niño. En ese momento era así, de que sí, las veías, o sea, como dices, como niño y dices... Las tortugas ninjas son reales, ¿verdad? Exactamente. Y luego los movimientos que hacían ninjas, ¿no? Porque estaba de moda aquellos pasos de baile del rap y se dan sus marionetas y decías, wow, ¿cómo puede hacer eso? Y en la película se ve. Y bueno, pues esas salieron en Injustice 2. Y esos personajes, retomando el tema principal, que todos los personajes de Rark están saliendo en varios juegos. Y de hecho, y de Battletoads salió en Killer Instinct. Exactamente. Por eso me confundí, pero sí salió en un juego de pelea que es Killer Instinct. Ajá. Killer Instinct. Conker salió también en un juego por ahí. No me acuerdo cómo se llamaba. Creo que era como de crear cosas. Uh-huh. También era para Xbox, si no mal recuerdo. Pero que también no era un juego grande. Así es. Y así como dices, ¿no? Pues van... En sus juegos, entonces sí, como que están dando pinceladas así de... Pues vamos a espérenlos, porque si vemos que... Como para que la gente no los olvide, güey, saber qué tanto la gente los sigue recordando. Yo quiero pensar que es así de... Aquí están los personajes renovados, vamos a meterlos como, ya sabes, microtransacciones, y si vemos que pegan, sacamos un juego. Creo que por ahí va la tirada y ojalá... O sea, perdón, cartera, sé que me vas a doler, pero si es así, si vas a sacar ese tipo de juegos y son buenos... Pues adelante, ¿verdad? Hay que seguir. Explotando la nostalgia, no importa. Que sigan explotando nuestra nostalgia. Exacto, ahí sí, hasta con gusto pagas, ¿no? Pero... Sí, exactamente. Cuando es un buen producto, güey, y que aparte apela a tu nostalgia, güey. Y ya lo vimos con el NES Mini, ya lo vimos con el Super Nintendo. Con los amigos, güey. Con los amigos, o sea, ya, no, o sea, ya nos estamos dando cuenta que sí, la nostalgia tiene su precio. Sí. Y estamos dispuestos a pagarlo. Que eso es lo peor. Exactamente. Pues ojalá salga Battletoads con Double Dragon o Battletoads, no importa cualquier juego, pero ojalá ya salga pronto. Y bueno, Tic, ya para cerrar en esto, ¿cuál es tu historia? Ya que habíamos hablado un poquito. Ya lo habíamos quemado, ¿verdad? Sí, ya lo habíamos quemado. Espero que ya por fin nos den algo de Shenmue 3. Sí. De hecho, estaba ya en Kickstarter, ¿no? Estaba en Kickstarter, se supone que Sony lo estaba apoyando y todo eso. Pero nada más fue así como que la presentación para darle hype. Y pues ya nada, no se ha mencionado mucho del juego. Ya no se sabe en qué proceso va, si en verdad se va a lanzar en qué año. No, ya no supimos nada. Desapareció como entre las sombras. La verdad es que sí, todos nos hypeamos. O sea, no voy a decir que todos así gritamos, así pintamos las banderas y ¡ay, viene Shenmue 3! No, la verdad es que no, pero sí lo pensamos, nos pasó por nuestra cosita de cuando salga lo voy a comprar. O sea, porque sí, la verdad, Shenmue se robó nuestros corazones. Es un juego de esos que muy pocas veces ves. Cambió también creo un estilo de juego. Un estilo de juego que es el open world. Exactamente. Y que
Tristemente yo no juego ninguna versión. ¿No? O sea, yo para Dream, yo no tuve Dream en su momento. Me las perdí, güey. Por eso también... Sí, bueno, ahorita hablando de remakes, hablo de remakes de juegos que yo no he jugado, ¿eh? Okay, la verdad okay, que son okay. juegos que sé que son buenos y que quiero probar. Shenmue 3, sé que no es un remake, pero que si regresa a las bases de lo que fue Shenmue 1 y 2, sin duda es un juego que es un must have, un juego que debes de tener. Así es un juegazo, la verdad. A mí lo que no me agradó en aquel momento es que estaba en japonés, porque era un juego, parecía que fuera exclusivo japonés, ya después hicieron el port al inglés y finalmente al español. Y la verdad es que es un juegazo, esto que puedes interactuar con todo tu entorno, que muy pocos juegos lo tienen. Sí, y bueno, en ese tiempo era de los primeros que lo hacían, ¿no? Exactamente, y vaya para la época que era que pudieras hacer eso, o sea, era fantástico. Y con las gráficas que tenía también era algo muy novedoso, güey. Porque si bien los primeros Grand Theft Auto van a decir, no, es que salieron quizá antes, ¿no? La verdad no sé las fechas en las que salieron los primeros Grand Theft Auto, pero los gráficos que tienen los primeros Grand Theft Auto son muy chafas, güey. Sí, hay que ser honesto. Y no tienen punto de comparación con lo que tenía Shenmue. Una vez que ya llegó Vice City y los GTA y demás, pues ya, digamos, cambió. Sí, cambio, ¿no? Pero aún así seguían abajo de Shenmue. Sí, o sea, Vice City, te lo que te iba a comentar exactamente, de que Vice City todavía estaba un poquito abajo. Yo creo que el que ya le podía dar la vuelta a Shenmue sería el San Andreas, ¿no? Pero creo que fue uno de los más famosos. Bueno, ya, sin duda alguna es el 5, o sea, ya se llevó a todos los GTA. Por eso no ha salido otro GTA, porque hasta la fecha ya sigue vendiendo, güey. Tiene como 7 años, 8 años que salió, si no es que más. Cuando estaban muriendo, creo, las antiguas consolas, el 360 y el Play 3, no. En el año del final, salieron ya lleva como 4 años, güey. Y todavía sigue vendiendo. Sigue vendiendo y como pan caliente, ¿no? Eso nos habla del buen juego que... Y no es nada barato, ¿eh? O sea, no es un juego que, a pesar de que lleva 4 años, como serían los FIFA, como serían los juegos de deportes o cualquier otro juego... O aún así, algún juego de lanzamiento que tú veas que no es anual... Bajaron de precio, pero GT sigue, güey. Sí, carísimo. Quizás parece... no el precio de lanzamiento, pero no, sigue caro. Sí, sí, es por decir más o menos, si los juegos de lanzamiento están en pesos mexicanos, están en 1200, GTA no baja de los 800 pesos. Es lo menos que yo le he visto en tiendas, son los 800 pesos. Exactamente, o sea, para... Más o menos en una idea de que el juego sigue vendiendo y sigue de moda. Sí, no, y va a seguir vendiendo hasta que salga el otro, ¿eh? Sí. Veo difícil que lo pueda superar, pero a lo mejor se van a tratar un poquito más porque no, superar esto... Sigue vendiendo eso, y más con el anuncio que viene Red Dead Redemption. Así es, el 2. Pues es claro que Rockstar ahorita no está planeando sacar un GTA, güey. Así es. Claro, GTA va a seguir todavía un ratote. Y con el cáncer que se está reproduciendo ahorita mucho en los videojuegos, ya lo sabemos cuál es, y la verdad es que nosotros lo provocamos, somos cómplices de eso, que son los micropagos, exactamente. Y mientras eso siga existiendo y sigan existiendo esas compraventa, las compañías no van a sacar nuevos productos hasta explotarlo al máximo. Que de hecho, GTA, a pesar de todo, bueno, lo que he podido probar, digo, tampoco es que yo ya haya terminado el juego, pero no abusa tanto de eso, güey. No, pero... O sea, lo que vende es la calidad de su juego, güey. Exactamente, pero yo no lo menciono tanto por GTA, sino lo menciono por Red Dead de Redemption Zone. Porque seguramente él se va a venir. Seguramente. Va a traer algo, ya lo platicamos en tu canal y lo volvemos a mencionar aquí. Ahí tienen las consecuencias y todo el boom que se aventó Star Wars Battlefront 2 con sus microtransacciones. Que caray, casi lo linchan, ¿no? Y que dicen, güey, bueno, no lo he probado, pero dicen que es buen juego, güey. La verdad es que. O sea, dicen que es buen juego, pero lo que lo frega son las microtransacciones, güey. O sea, es, y es una pena que juegos buenos, güey. Se vayan al caño por ese tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, esas son cosas de como de otro tema, de otro... Ya lo platicaremos después y haremos esas conversaciones. Pero bueno, habíamos quedado en el juego que hemos mencionado, Shenmue 3, y ojalá ya salga para el próximo año. Y pues bueno, esto ya son, con eso me despido. ¿Tienes otro ahí por ahí? Pues ahorita... Que sea mención honorífica. Mención honorífica, híjoles, pues... No, mira, por ahí leí una página, yo que soy fan de Ubisoft, Ubisoft es una porquería. Del Ubisoft es una porquería, pero por ahí estuve leyendo en las noticias que me llegan de que están planeando ya un Splinter Cell. Pues estaría bien. Ya hace falta uno nuevo, creo que el último fue Blacklist, así es.
Ya hace falta uno nuevo. Creo que es una franquicia que también tiene sus fans. Sí, bueno, ya también nos trajeron Hitman. Hitman también. Que espero que Splinter Cell sí lo traigan completo y no por capítulos. pero pues es una gran franquicia, ¿no? Ya también nos trajeron por ahí los Tom Clancy's. Tom Clancy's, así es. El Wildlands, ¿o cómo se llamaba? Rainbow Six Wildlands. Wildlands, ajá. The Division. Sí, ya no me acuerdo. Pero son juegos buenos, ¿no? O sea, son juegos que tienen su público que creció con ellos desde el Xbox, Play 2 y eso. Y que hasta la fecha siguen queriendo juegos de las franquicias. Lo único que no me agrada de Ubisoft en cuanto a todas esas entregas y sagas es que es como que todas son muy parecidas, muy parecidas. Yo conocí los primeros Rainbow Six. Y no era nada que ver con los actuales. Ajá, entonces como que en esa parte me decepcionaron. Probé Rainbow Six Siege, que fue que era de primera persona, ¿no? Ajá. No me gustó, la verdad. Lo jugué pocas horas. Y ahorita con el Woodland, más o menos, pero pues ya también me pasó como sin pena ni gloria, ¿no? Es como... Sí. Llegó... O sea, salió en una época en la que no tenía que haber salido. Si hubiera esperado un mesecito, hubiera sido un boom. Pero salió cuando salió Horizon Zero Dawn y The Legend of Zelda. Pues obviamente los que se iban a llevar los reflectores iban a hacer esos juegos. Así es. Y bueno, pues... Eso es como que... no me emociono porque ya sabes que nosotros que somos los fans de ciertos juegos tendemos a emocionarnos, a hacer algo más. Pero no quiero emocionarme en este punto porque nada más soy como que... estás extrañando a Sam. Estás extrañando a Sam. Podría venir un nuevo Splinter Cell, pero el podría es... dos años o hasta el 2020, ¿no? Entonces, pues para qué nos emocionamos y nos adelantamos. Mejor vamos a aguantarnos y pues... Ay, y tú ya, pues así. Ya sí, una mención honorífica, pero que tampoco creo que salga en 2018, The Last of Us. El 2, ¿no? Pero ya está anunciado. The Last of Us 2, que está anunciado, pero se ve en una fase muy, muy, muy temprana de desarrollo. Nos han mostrado dos trailers, nada de gameplay, prácticamente no nos han mostrado nada. No. Así que, pues también, con lo que nos han mostrado hasta el momento, es obvio decir que va al menos para unos dos años. Pero créeme, que si Last of Us es hecho a conciencia como fue hecho el 1, va a ser un juegazo. Que lo tarden, pero que sea un buen juego. Que sea un juegazo. Sí, porque también si luego lo apuran y eso, que luego nos llegan con DLC y demás, denos un buen juego desde el inicio. Y más un juego que ya tiene una gran base de fans, güey. Exactamente. A mí me lo recomendaron mucho y el día que lo probé me quedé enamoradísimo del juego y de la historia. No tanto así de la jugabilidad, si tiene por ahí sus detalles como cualquier otro juego, pero créeme que meterse en la historia, meterse en el juego en sí, la verdad es que sí te atrapa gacho emocionalmente, en el terror, en la supervivencia. Sí, ya hay momentos en los que hasta te llega a poner tenso, nervioso, sí. De que pues tienes que pasar por un lugar donde hay como 4 o 5 de estos tipos zombies, no sé, infectados, sí. Unos eran los que, chasqueadores. Así. Pero era una tensión que sí te llevaba así como que al límite, ¿no? Sí, la verdad es que sí, es un juegazo. Un juegazo, la verdad, el cielo no estuvo bien, espero que el 2 lo supere. Ojalá sí sea. Por eso no hay que presionar y hay que esperarnos a que hagan un muy, muy, muy buen producto. Exactamente, ¿vale? Eso es lo que hay que esperar, no importa si es este año o hasta el otro. En eso coincidimos en el último juego. Qué buena mención hiciste, porque la verdad es que sí vale la pena esperar The Last of Us 2. Y bueno, parecería que no va a ser este personaje que manejábamos en el 1, se me fue el nombre. Joel, ¿no? Vas a manejar a la chica en el... ¿Quién sabe? Porque según, en el primer trailer parece que sí salía. Pero en el segundo ya salen... En el segundo ya salen otros personajes, eso es lo que también como que confundió un poquito. Ajá. Pues hay que esperar a ver el anuncio ya oficial de cuándo nos lo van a lanzar, o esperarnos al próximo E3 a ver qué novedades nos traen de este juego, porque sin duda es... uno que los fans de PlayStation sin duda quieren. Así es. No solamente los de ellos, todos los demás. O sea, no sean envidios. Ya basta de exclusividades, ¿no? Pero bueno, yo me despido. Yo soy Hidracon. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Yo soy Kebren. Nos vemos en la siguiente. Bye now.